¿Y has tenido casos de exalumnos que hayan decidido ya dedicarse también a la parte artística ya como carrera? Fíjate que sí. O sea, ahí me emociona ello. Porque dicen, así sea uno, sean dos, sean tres, o sea, los que sean. Es bonito que dentro de sus planes tengan esa meta. Pues el maestro Luis Ángel Oropesa, pues fue tu compañero también. Él continuó en ello. Él también fue mi alumno durante el colegio de bachilleres. También, no sé, creo que tuvo otros maestros. Y ya después, posterior a él, ahorita tengo a José Luis Cornejo, que también él está estudiando la licenciatura. De hecho, va a pasar a quinto año ya. Y él también ahorita está ahorita como tallerista de los niños aquí en Casa de Cultura. Y está Viviana Montserrat, que también ella sí está mezclando. José Luis Cornejo se está dedicando prácticamente a esa carrera nada más. Pero Viviana, ella se dedica a lo que es químico farmacobiólogo allá en la Universidad de Guanajuato. Y a la vez está estudiando en verano lo que es la licenciatura en danza. Ella va a pasar a tercer año de licenciatura. Y fíjate que es lo que a mí me gusta mucho, porque en la danza, y tú más que nada lo sabes, en la danza, cuando están en colegio de bachilleres, pues los presionan mucho en tareas, en trabajos y demás, pero ellos saben organizarse, porque destinan que el horario para la escuela, que el horario para lo de danza y que el horario para sus tareas, se la ven muy carrereada, pero yo creo que es un factor básico para cuando ellos se van a Morelia, pues ahorita por contingencia. Pero allá ya no se les hacía complicado, porque ellos, como ya estaban acostumbrados al movimiento, al ajetreo, entonces allá a veces hasta la sienten ya más ligerita. ¿Por qué? Porque pues ya se están acostumbrados a andar del tingo al tango, como llaman. Entonces eso es lo que deja mucho la danza. La danza les deja mucha organización, el manejo corporal, mental, o sea, no nada más es enseñarse a bailar, o sea, implica muchas cosas la danza, y te deja, es una formación. Dicen por ahí, lo que es la danza en general es una de las disciplinas más completas, porque lleva lo que es el teatro, la música, la danza y las artes visuales. ¿Y estás ahorita nada más dedicado a la docencia, o sigues teniendo ya estás dentro de un ballet, ya vaya practicando la danza? Sí, fíjate que es triste decirlo, pero pues por falta de tiempo, perdón, ya no puedo estar yo en actividad como bailarín. Pues ahorita nada más estamos como maestro de artes, con la materia de artes aquí en Doctor Miguel Silva, en la Secundaria Federal. Y con colegio de bachilleres, con la paraescolar de danza. A la vez, lo que estoy haciendo es... y como coordinador de Casa de Cultura ahorita, que nuevamente nos vuelven a invitar. Todavía no empezamos actividades, pero esperemos ya pronto estarlas empezando. Y fíjate que en cuestión de eso de la danza también, pues asisto ahorita por contingencia, también nos detuvimos poquito, pero pues estaba integraba en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Folclórica Mexicana, ahí estaba, y también en la Asociación Nacional de Maestros de Danza, y pues asistíamos a congresos a nivel nacional, que esta vez tocaba en Tamaulipas, que esta vez tocaba en Guanajuato. Entonces cada año va tocando en diferente sede. Y pues ahí, ahora sí que nos íbamos costeando nuestros gastos, claro. Y pues ibas a aprender, ahora sí que estar más al día, pues en ese ámbito. Como toda disciplina, le digo a los muchachos, es que ustedes valoren, porque a nosotros nos sale un congreso carísimo, y pues lo que uno aprende a ellos se los transmiten en una semana, en dos semanas, en un mes o más. Pero les digo, uno gasta mucho con tal de tenerles al día, pues. Y justamente fíjate que si Dios quiere, a lo mejor me voy a un congreso ahorita.
a Jalapa para finales de diciembre. Porque lo que queremos, pues, es estar al día. Pero esto es una asociación de coreógrafos también. Ajá. Del ambiente dancístico. Entonces, pues, todavía seguimos en ello. Ya no bailando yo, pero sí. Ajá. Sí acudiendo, pues, a esos congresos para... Pues ahí bailamos poquito nada más. Sí. Y también en diplomados. Ajá. Antes estaba impartiendo diplomados de danza. De danza, en donde pues se les daba un documento, un diploma avalándoles 300 horas y uh-huh. demás. Se supone que son más que nada dedicados a los maestros. Ajá. Pero a la docencia, pues, pero también se les abría puertas al público en general o alumnos en este caso. Ajá. Uh-huh. De estos diplomados, son de los que participaba Luis Ángel también. Y César, me parece, se llama. Sí, sí, ajá. Sí. De hecho, ellos, el maestro Luis todavía continúa con él. Creo que el maestro César también. Entonces, ellos todavía continúan, pues, con eso. Yo ahorita lo descansé. Uh-huh. Por cuestiones de tiempo y todo. Sí, pues, es que... Es muy pesado, pero es bonito. Ajá. O sea, es muy padre. Aquí tuvimos oportunidad de estar como que 3-4 diplomados con uh-huh. maestros de aquí y obtuve muy buena respuesta, muy uh-huh. buena respuesta. Tuvimos a Sinaloa, fuimos a un congreso, a Aguascalientes, a Zacatecas uh-huh. y no me acuerdo el otro. Ay, no recuerdo. Pero sí, fuimos a cuatro con maestros de aquí del municipio. Y pues hasta ahorita también los que ya no, como ya no continué con diplomados, también entraron a Casa de Cultura y pues ahí los teníamos. Tenemos, pues bueno, teníamos. Esperando que retomemos. Sí, pues me queda muy claro que uh-huh. todo el esfuerzo que hacen ustedes, uh-huh. porque te repito, como tanto Justino como tú, cuando yo participé en danza, pusieron todo de su parte para apoyarnos. Porque si bien en la parte del vestuario del hombre no es tanto uh-huh. como en el de la mujer, claro. Porque ahí sí es carísimo, sí. Pero de todas maneras requiere una cierta inversión. Y pues yo te lo agradezco ahorita de frente y espero que el maestro Justino alguna vez también nos vea. Uh-huh. Les mandamos saludos porque pues gracias a eso yo tuve la oportunidad de aprender eso y la verdad son momentos que no se olvidan. Y de conocernos, pues, porque imagínate, yo siempre les he dicho a los muchachos, la danza abre uh-huh. puertas mientras uno las quiera abrir. Trae muchas amistades, conlleva muchas amistades, todo lógico, se cierran o se abren puertas mientras ahora uh-huh. sí tú lo quieras. Yo siempre les comento a los muchachos, sobre todo, que prevalezca la sencillez y la humildad. Uh-huh. Porque hay veces que en el ambiente dancístico somos celosos, somos uh-huh. Envidiositos. Y pues digo, no, o sea, hay que darles oportunidad. Todos sabemos que en esta vida vamos y venimos. Entonces, por eso digo, pues aprovechar todo uh-huh. lo que se venga y disfrutar sobre todo a los muchachos, agradecer a los papás porque hacen mucho gasto por ellos. Entonces aplaudo, la verdad yo les aplaudo mucho a los papás porque les apoyan a sus hijos y que los tengan sobre todo en ese en este medio y no los dejen, ahora sí que los quitan de muchas redes sociales. No digo que las redes sociales sean malas, pero también pudiendo ocuparlas en algo de esta índole, uh-huh. pues yo creo que es algo bueno, algo sano. Que si antes duraban 10 horas en el celular, ahora ya nomás duran 5. Entonces, pues yo creo que les ayuda que además para su salud, pues ahora sí que tanto mental como física.